Lorenzo González, el Antenas, mejor conocido como el Antenas, aquí en el municipio de Zacoalco de Torres. Participó este año en la Copa Sur, donde hubo buenos resultados, pero coméntenos cómo inició pues esto de andar en bicicleta y, por supuesto, el de participar en las diferentes competencias. Buenas tardes, Armando. Me da gusto que haberte encontrado aquí para que me entrevistaras. Andábamos entrenando y qué bueno que estás aquí. Pues nació de que ya no podía con mis tobillos, ya una vez lo comenté, de que ya mis tobillos estaban averiados. Entonces mis hijos me dijeron, pues sigue la bici y no pares. Por ahí dice, tú pusiste un letrero en la calzada, que si no puedes correr, camina, si no puedes caminar, gatea, pero no pares. Entonces, haciendo alusión a ese mensaje que pusiste ahí, me dijeron mis hijos, pues sigue la bici. Uno de ellos practica mucho la bici y ya mis hijos me la regalaron. Entonces iniciaste corriendo, ¿no? Corriendo, sí. En marcha, corriendo. ¿Eran marchistas? Marchistas, sí. ¿Te lesionaste o qué pasó? Sí, mis tobillos ya están muy golpeados por el fútbol. Ni bueno era para el fútbol, para acabar. Y están muy, ya después ya no pude correr, se me hinchan mucho. Y lo curioso ahora, en la bici no me duelen. Ni, entonces encontraste otra forma de, ajá, mantenerte activo. De mantenerme activo, sí, porque hay que hacer deporte. Sí, sobre todo. No hay que parar. Ajá. Hacer ejercicio. ¿No? Hacer ejercicio, sí, por salud. Ya ahorita, por salud. Entonces, sí. Se te puso te limitaste en uno como fue la marcha. La marcha. Correr, y ahora, pues tomaste la bicicleta y has participado ya en diferentes competencias, ¿no? Sí, todo lo que tomo, lo tomo con ganas. Y menos la cerveza ni el alcohol. Lo tomo con ganas y sí, me ha dado resultados bonitos, satisfacciones bonitas. En la Copa Sur éramos pocos competidores de mi categoría. Cada vez que cumple uno más años, se van retirando más. Pero de todo modo es una satisfacción haber ganado el campeonato 2018. Es acumulable los puntos. En cada carrera te van dando puntos. Son 9 en el año. Lugares muy bonitos. La Unión de Guadalupe, Tizapán, Atoyac, que sería Colima, etcétera. Son 9 carreras. Los organizadores muy finos, unas grandes personas, muy bonanchones, arrancan hasta que estén todos, hacen carreras a los niños. Encontré una familia muy bonita en Copa Sur. Ojalá y seamos más los que compitamos en Copa Sur. Y de ahí me compré mi bici de ruta. Estas competencias son de montaña y ahí es donde tuve más satisfacciones. Ahí sí hay más competidores, es más duro. Me aventé el Gran Fondo Guadalajara-Chapala. Tiene etapas competitivas. Meño, prácticamente es mi entrenador, Meñito. Muchas personas lo conocen. Él inició antes que yo en la montaña y me le pegué. Y cuando fui a competir en ruta, él me dio muchos tips para la carrera esa y me traje el primer lugar, categoría 56 y más, de Guadalajara Chapala, Gran Fondo. Ahí, eso sí, pues sí, es un gran mérito. Después me inscribí este mismo año en la Gran Fondo Zapopan, Las Aulets, San Agustín, ida y vuelta, Gran Fondo Zapopan, y también me traje el primer lugar en ruta. Esos sí, logros sí estuvieron muy, muy bonitos para mí. ¿Cuál es tu récord de kilómetros? Fueron en Chapala fueron 80 y en Zapopan fueron 60. Y son muchos competidores, en uno eran 30 y en el otro eran 27. Ajá, y pues cruzar todo Guadalajara. En la otra hasta Chapala, pero tiene truco. Las etapas competitivas hay que apretar, no hay que aflojar, saber dónde están, y todo eso me lo enseñó Meño y me sirvió. Así es. Ajá. ¿Y cómo le has hecho para mantenerte? Pues igual, una dieta más o menos, comer a mis horas, muchas nueces, almendras. Se lleva uno sus gel en las carreras. No hay que fumar, no hay que tomar.
Y hay que entrenar. Sobre entrenar. La disciplina, ¿no? Sobre todo. La disciplina hay que entrenar. Para poder ser un buen deportista y destacar. Uh-huh. Es común verte por aquí en el cerrito, ¿tienes ese tipo de...? Sí, en Sayulapan, las canoas. Agarro mi bicicleta y ya mi señora me dice, ¿a las canoas, no? Sí, ya tengo que decir a dónde voy porque no me gusta que se queden pues con el pendiente de un día, ¿no? Así es que lo que sigo es seguir compitiendo. Sí, estamos esperando ya los gran fondos. En marzo es el Gran Fondo Guadalajara. En ese fue mi primer gran fondo. Es por todo Guadalajara. Son 80 kilómetros y 120. No supe correr. Yo creo que en mi categoría fui el último. Pero era mi primer carrera. Fue en marzo. Y yo me iba conservando que para apretar al último. Y cuando quise apretar ya no los alcancé. Entonces, pero poco a poco voy agarrando experiencia. Es el primero que voy a competir en ruta. ¿Qué les recomiendas a todos aquellos que se inician en esta disciplina? Pues que hagan zorrito y compren su bici, porque es por lo que no entrenan, pero está fácil, un tarjetazo o algo. Hay unas de, ya en el Mercado Libre hay de 7, de 8, y ya con eso. Yo empecé con una Venoto, una Veloci de 2.500, 3.000 pesos, y me agarraba en la calzada, vuelta y vuelta en la calzada, 4 o 5 vueltas, ya le perdí el miedo. Ya le di por toda la playa y ya empezamos a buscar rutas y rutas. Y ya ahora ya. Entonces, ¿tienes que tener alguna bicicleta especial? ¿Cuál es la diferencia? Pues el peso. El peso. Uh-huh. Y el rodado 29 o 27 y medio. Esos dos rodados son especiales para la montaña. Ajá. Y pues, entre más liviana, se te hace más liviano subir. Hay de 12 kilos, de 13. Ya, una de 12 kilos, ya es bueno. Bueno, sabemos que el municipio de Zacualco, pues uno de los principales medios de transporte es la bicicleta. Y hay mucho donde entrenar. Y me imagino que hay mucha gente que se le da esto, ¿no? Sí. ¿Y qué recomendaciones le da para que se animen, ¿no? Para pues participar. Principalmente todos los que ya tienen su bicicleta, hay muchos que ya están entrenando, que no tengan miedo a competir. Como les dije hace rato, son muy bonanchones, muy buenas ondas los encargados, y te cuidan por todos los medios. Te dicen si te sientes mal, siempre hay protección, protección civil. Es muy bonito, muy bonito. No importa en el lugar que quedes. Estuvimos insistiéndole a los organizadores y ya nos dieron fecha. En octubre, si Dios quiere, va a ser el maratón. Sayulapan, Las Moras, ya está la fecha confirmada, parece que es el 13 de octubre, el año que entra, ya es una etapa aquí. Zacualco será la penúltima fecha, y ahí se decide los lugares, y ya en la siguiente fecha se premian en Tamazula, creo. Uh-huh. Así es, entrenas próximo a una actividad aquí en Zacualco de Torres, ¿no? Un paseo ciclista para fomentar el uso de la bicicleta. Bueno, el uso, todos la usan, pero sobre todo el practicar esta disciplina, ¿no? Sí, yo ya le puse la rodada de Larras, porque le echo muchas ganas. Ya es su segunda rodada, la primera estuvo muy bonita, hubo 225 participantes, nosotros le damos la mano, pero el iniciador es él, le echan bueno para pedir, les dije la otra vez. Ahorita ya lleva 5 bicicletas, chor, chamarras, un casco, no sé cuánta cosa ha conseguido. La gente sabe que es honesto y por eso se atreve a apoyarlo en su evento. No sé cuánta cosa tiene organizada, es muy vivo, ya invitó club de motos, por ahí sí te da una entrevista. Acabo de platicar con él y ya tiene invitación de varios clubes de motos. Entonces hay que darle la mano, aunque sea con la asistencia, para que no le caigan los ánimos y siga organizando cada año este evento, que no caiga y que sea tradición, como la carrera del Chis, ahora que sea la rodada de Larras. Honor a quien honor merece.